Hola a todos y a todas, les mando un cordial saludo y espero que se encuentren bien detrás de sus monitores, celulares o de donde me estén viendo. Si les gustó esta receta, acompáñenme y yo les voy a decir paso a paso hasta llegar al final. ¿Listos? Primero que nada te voy a dar los ingredientes de esta receta para que los tengas en mano. Aquí yo estoy picando 2 cabezas de ajo que ya tenía yo previamente pelados para después llevarlos a mi sartén junto a la mantequilla. Yo utilicé 20 onzas de mantequilla o puedes usar 4 barras de mantequilla, la que sea de tu preferencia. Cada barra consta con 4 o 5 onzas, así que yo calculé y le puse las 20 onzas de mantequilla. También vamos a utilizar 3 cucharadas de paprika, 13 cucharadas de Old Bay, 3 cucharadas de Cajun, 3 cucharadas de Red Pepper, 3 cucharadas de Black Pepper, 2 cucharadas de Lemon Pepper, 1 cucharada de Brown Sugar, de preferencia, pero si no tienes, puedes utilizar el azúcar que tengas, y 2 cucharadas de Louisiana Hot Pepper, pero también es opcional. Mientras hacemos nuestra mezcla o salsa, vamos a dejar cociendo nuestras papas y maíz. Yo utilicé 2 libras de papa mini y 7 piezas de maíz partidos por mitad. Ahora vamos a empezar a agregar nuestros ingredientes paso a paso. Primero vamos a llevar al sartén las 20 onzas de mantequilla y agregamos el ajo picado. Recuérdate que son 20 onzas de mantequilla o las 4 barras de mantequilla. Después vamos a agregar las 3 cucharadas de paprika, las 3 cucharadas de Old Bay, 3 cucharadas de Cajun, 3 cucharadas de Red Pepper, 2 cucharadas de Lemon Pepper, 1 cucharada de Brown Sugar y 2 cucharadas de Hot Sauce. Ahora te voy a dar unas sugerencias. Lo más picante de estos ingredientes es el Red Pepper y la salsa Louisiana. Así que si no eres amante de lo picante, te recomiendo no agregues más. Pero si eres gustoso de lo picante, puedes agregar a tu gusto. En realidad, la cantidad de estos ingredientes que te estoy dando son suficientes para que te salga un sabor aceptable a mi gusto. Recuerda que aquí todo es opcional. Tú puedes agregar más o menos cantidad de los ingredientes que te estoy dando al gusto de tu paladar. Pero sí te recomiendo una cosa, que vayas agregando los ingredientes poco a poco hasta llegar al sabor de tu preferencia, para que de esta manera no ocurran accidentes y no te quede o muy salado o muy picante. El siguiente paso es que cheques si ya están las papas y el maíz. Si ya están, ahora vas a agregar los camarones por 5 minutos. Si ya pasaron los 5 minutos, puedes hacer la prueba con un camarón y si se le retira la cáscara fácilmente, listo, tus camarones ya están. Ahora los puedes invertir para sacar toda esa agua y los vas a colocar de nuevo en tu olla para agregar la salsa. Tú puedes agregar en el orden que tú quieras. En esta ocasión yo agregué primero el maíz, luego las papas y al final los camarones. Ya con tu salsa recién terminada y también con tus camarones, papas y maíz terminados, los vas a llevar de nuevo a tu olla. En el orden que tú quieras, eso no es ningún problema, y vas a agregar la salsa encima. Si por alguna razón se te enfría tu comida, ten mucho cuidado en volver a recalentar los camarones porque cambia su textura y es más difícil de pelarlos. Otra sugerencia que te doy es que hagas tu comida en porciones pequeñas para que no se te enfríe y de esta manera puedas llevarlo a tu paladar bien calientito. Otra manera de servir es en bolsas. Yo lo que hago es que agrego a la bolsa una porción razonable, agrego salsa
agito y sirvo. En esta ocasión decidimos hacerlo de esta manera porque estábamos hambrientos, teníamos muchísima hambre y lo que queríamos era empezar a comer ya. Yo dejé un poco de salsa en mi sartén porque tenía una libra de scallops. Solamente los agregué al sartén y los dejé aproximadamente por 5 o no pasaron de 10 minutos. Son también muy rápidos de cocinar y fácil. Así que solamente hice eso. Los dejé en el sartén por 5 minutos y listo, los serví y los llevé a mi boca. Si te gustó mi receta, no olvides darle a la campanita, suscribirte y nos vemos a la próxima. Espero te guste y disfrutes esta receta. Bye. A bunch of hot sauce and macaroni.